Bueno, chicos, el partido de ayer es agua pasada. Ahora hay que prestar atención al choque del jueves contra el Getafe. Vamos a ver, la alineación es la siguiente. Cristian Álvarez, Raúl Rodríguez, Víctor Álvarez, Javi López, Javi Márquez, Cristian Gómez, Álvaro Vázquez. Javi López. Javi López, Javi Márquez, Cristian Álvarez, jugadors de l'Espanyol. Són molt bons, però de moment només usaven els seguidors de l'Espanyol, i no tots. Sí, dime. No sé, mister, hay una cosa que no me queda muy clara. ¿Yo por dónde voy? Bueno, pues tú, por el medio, con Javi Gómez y Álvaro López. Javi Márquez. Sí, dime Javi Márquez, pero bueno, no hace falta que me digan los nombres porque ya me lo sé. No, digo que es Javi Márquez, no Javi Gómez. Y Álvaro Vázquez. Bueno, entonces, ¿Javi Gómez quién es? Es que no tenemos ninguno, mister. Bueno, pues habría que ficharlo. Entonces tú, Álvaro... No, yo soy Javi. Álvarez. Decidme, mister. López. Márquez. Gómez. López. Vázquez. Álvarez. Pérez. Gómez. López, López. Vázquez, Rodríguez, Vázquez, López, Vázquez, López, Rodríguez, Vázquez. López y Vázquez, Gary Gómez. Este es el típico caso de confusión de personalidad. Ya te digo, ya me ha confundido con tres personalidades distintas, tío. Bueno, está claramente diagnosticado en el tratado de la inconsciencia del yo en estados superestructurales del doctor Vladimir Ramírez. Diegues. Fernández. Gómez. Sí, diga, Presi. ¿Cómo? ¿Que el Barça nos ofrece uno de sus jugadores a precio de saldo? ¿Y de quién se trata? Iniesta, Piqué, Messi... Xavi Hernández. ¡Ni hablar! Está peor de lo que pensaba. A veure quines mentides diu la web oficial del club. Aquí. Mira. Amb l'anterior junta directiva es van guanyar dues Champions, dues Lligues i una Copa del Rei. Alhora! S'han deixat les copes Catalunya. Gené! Max! Janín, posa aquesta demanda contra el Sandro per difamació i atac a l'honor. De seguida, senyor Laporta. Us hem posat una altra demanda. Ja veuràs com es posarà aquest ara. Senyor Rossell, Laporta acaba de presentar una altra demanda contra vostès. Com? Però serà possible? Quina barra que té? Presenta-li una contrademanda i... Filtra aquestes factures. Sí, ja ho sé. Com ho sabies? Intuïció femenina? Sort que no saben que tenen el despatx l'un al davant de l'altre. Compte que passo unes factures. Però què diu La Vanguardia? Que em vaig gastar 8.000 euros en pòstits? Janín! Sandrín! Que sí, que presenti una recontrademanda. Escolta'm, no podríem fer alguna cosa per acabar amb tot això? Janín! Sí, recontrademanda presentada. Ai, sí, tens raó, pel bé del Barça, no? No, què dius, pel bé del Barça, no. Ho dic per nosaltres, per poder plegar abans i veure el final del divendres. Que a mi el Xavi Coral em posa d'un catxondo. Ai, sí, tens raó. Senyor Laporta! Acaba de guanyar una altra demanda! Que n'aprengui el Sandrusco! Senyor Rossell! Hem condemnat en Laporta! Toma ja! Que es fotin Laporta! I després encara em pregunten per què no se m'ha despertat l'instint maternal. I l'Espartac parant? Va! I llavors vaig veure els Houston Rockets i... Escolteu, escolteu! Pau, Kobe, com van les negociacions per resoldre el lockout a Pustoflan de l'NBA? El problema de fons és que les posicions estan molt allunyades. Ah, és que ells estan molt tancats en banda? O potser sou vosaltres que teniu unes exigències massa a Pustoflan? No, no és això. El que passa és que les posicions estan allunyades, allunyades, m'enteneu? Au.
I, per tant, a banda de mitjons nous per cada partit, els jugadors de la NBA exigim vestuaris especials, perquè en els normals sempre toquem amb el cap al sostre. Per això molts ens hem rapat el cap. Oh, i ja posats, podríem doblar el salari de tots els jugadors de la NBA, o com a mínim el del Pau Gasol i el meu. Què diuen? No sé, no el sento. Estan massa allunyats. Tu creus que van bé les negociacions? No ho crec perquè, Kobe, la gent està molt loca. Mundo Deportivo t'ofereix aquest espai. ¿Consideras justa la teva fama de fiestero? No. ¿Pero qué dices, pavo? Con lo que llego ya a salir por la noche, la fama de fiestero que tengo es justa, justita, justita. Me merezco mucha más. ¡Nueva! ¿Saps dir alguna cosa en turc? Sí, varias. Ekmek, Gundaiden, cositas cortas. Gin tonic, after hour, disco club. ¡El turco es fácil, amigos! ¿Qué es el millor de ser futbolista? Poder hacer lo que uno quiere. Hay casos aislados de futbolistas que no salen de fiesta ni beben. ¡Qué paletos! ¿Y el pitjor? Tener que jugar al fútbol. Lo peor, que la gente te conozca por la calle. Sí, bueno. Eso también. ¿Millor las turcas o las españolas? Lo mejor es pillarse una buena turca con una española. La mujer en general no tiene por qué tener nacionalidad. Sí, basta con que tenga un cuerpazo. ¿Messi o Cristiano? Sin duda, Messi. ¡Bravo! ¿Quina música escoltas? De todo, tío. House, trance, techno, minimal alemán. Rock and roll. Casi todo español. ¿Pero qué dices, tío? ¡Que me hundes el personaje! Completa la frase. Pim. Pam. Está claro. Cómo mola, nene. Pim. Pam. 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 ¡Viva la fiestaca! ¡Vamos, que nos vamos! Esta derrota ha sido consecuencia de la suerte. Hemos tenido muy mala suerte. En el banquillo había una escalera y he estado constantemente pasando por debajo. Pero si a la banqueta no hay res. He dicho que en el banquillo había una escalera. ¿Lo veis? Además, seguro que Caranca lleva la camiseta del revés y eso también da mala suerte. ¿Yo? No, no. Sí, claro, del revés. Y hemos roto un espejo. Yo no sé por qué me silban estos baratos. Suerte que te tengo a ti. ¿Lo veis? ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Lo has matado! Uno, dos, tres, respira. Uno, dos, tres. Hay que llevarlo a un hospital. Tranquilo, yo te salvaré. Segur que tot això no són excuses? No, és mala suerte. I s'han terminat les preguntes. Se acabó la rueda de premsa. Mala suerte. Vamos, Caranca.